para evitar la deportación. La única oportunidad que tenían fue desaprovechada por los demócratas. Romy de Frías nos informa. Tinio, que no es otra cosa más que una oficina para espiar y perseguir a los inmigrantes. Desde Dallas, Eric Iglesias nos explica por qué nadie estará a salvo. Nota si piensa viajar al Parque de la Amistad entre San Diego, California y Tijuana, México. Y ya está bajo arresto el sujeto que mantuvo en vilo varios. Y mira, esta adolescente rezaba por la vida de su bebé mientras la golpeaban salvajemente en las. Gracias por continuar en Primera Edición. Mire, minutos de terror se vivieron en una carretera de México. Bueno, 5 minutos bastaron para que un pueblo del Estado de México quedara reducido. Ojalá que pueda recuperarse pronto. Bueno, en otras noticias, Estados Unidos impuso una sanción ejemplar al Banco de los Narcos. Gracias por continuar en Primera Edición. Bueno, la imprudencia de niños ricos provocó una de las carambolas más caras. Y mire, se acaban la ropa al aire libre. Varias prendas de mujeres. Y también lo que ocurrió en Bolivia fue aterrador, como si fuera un tsunami, una pared. Le agradezco muchísimo que me haya acompañado el día de hoy en Primera Edición y le recuerdo, hay más información a lo largo del día, Noticiero Nacional 5:30 de la tarde, cierre de edición 10:30 de la noche. Yo soy Anaís Salazar y los espero mañana en punto de las 7:30 y más tarde en Buenos Días Familia con La Coqueta y José Luis.